un mes de la fecha de comisión del hecho y bueno, estamos diariamente comunicados con toda la familia y bueno, concretando en materia procesal nuestra cooperación y coadyuvando con la investigación de la Fiscalía para ver si en el término de los 3 meses que restan, culminar la investigación y hacer la acusación y llevarlo a juicio, ¿no?, a Escobar. Hay elementos como para... Lo que pasa, todavía hay prueba pendiente, pero toda la prueba que dispuso la Fiscalía en la primera etapa se ha ido corroborando una a una. Hay algunas medidas pendientes, pero ninguna fue por la negativa. Todas han sido corroboradas, ¿no? O sea que esa hipótesis conjetural que explicitáramos con la Fiscalía en la formulación de cargos, aproximadamente recorriendo de 14 a 17 indicios, toda la prueba, todos los resultados de las pruebas biológicas, de todo lo que se fue tomando como muestra, la gente de criminalística, de la División de Homicidios de la Policía, de la Fiscalía, y con la colaboración de la querella, todo se ha ido corroborando. Aún faltan algunas peritaciones sobre la totalidad de las muestras sanguíneas, pero no hay ninguna que controvierta la especie inicial o la hipótesis inicial de la participación a título de autor de Escobar en el ataque sexual y luego el homicidio para dejar impune el hecho anterior por parte de Escobar y después el posterior desapoderamiento del cadáver del modo que lo hizo, ¿no? En eso hemos sido absolutamente claros, tanto de la Fiscalía, con las limitaciones que ellos tienen, el abogado particular, el querellante soy yo, el patrocinante de la querella, con lo cual tengo más fluido contacto con la familia, y en esto estoy en un todo de acuerdo con el doctor Jerez, en el sentido de decir, nosotros no nos cerramos a que aparezca la posibilidad de un tercero. Ahora, si aparece ese tercero, ya sea por una entrevista, por algún testigo presencial que vio, que haya visto o escuchado algo, o por un aporte biológico en alguna de las tantas muestras extraídas, que hasta el momento no nos surge el aporte de un tercero, con independencia de Escobar, que ya lo tenemos cabalmente esclarecido con ser la persona cuyo esperma estaba en el cuerpo, y por otro lado ser la persona en cuyo domicilio se encontró la sangre de la joven. Bueno, más allá de eso, no tenemos el aporte de un tercero.